Denisha, ¿cómo estás? Bienvenida a Azteca Digital. Después de 15 semanas, estás de nuevo a la vida cotidiana. Así es, voy bajándome del avión, regresando a la normalidad. Después de 15 semanas en Survivor, eh, aprendiendo, descubriendo muchísimas cosas. Y pues, estoy todavía en shock porque estoy descubriendo lo que es agarrar otra vez un celular. Estoy engentada un poco, pero... Pero padre, la verdad, muy padre recibir tanto amor y tantas cosas bonitas de la gente. Vimos en tu extinción que te hizo feliz el tener solamente un voto. Sin embargo, pues sabemos que los tiempos son así, que Survivor es totalmente una aventura, es impredecible. ¿Cómo te sentiste cuando te dijeron que tenías que enfrentarte a, a los demás y cuando realmente tu fuego se extinguió? Exacto. Eh... Es que así es Survivor y sobre todo cuando ya llegas a la etapa de la fusión, ya es sálvese quien pueda, puede pasar lo inesperado, eh, sí recibí un voto, fue de Don Georgi que de hecho él me lo confesó saliendo de, de la votación, eh, me dijo fui yo, le eh, dije que no había ningún problema, obviamente Niebly sacó el tótem y entonces eso nos mandó a los dos con un solo voto a la extinción, y yo siempre he creído que los tiempos de Dios son perfectos. Eh, siempre lo dije, si hoy es mi última noche y hoy me toca irme, me iré feliz, contenta de haber llegado hasta la fusión, de haber hecho cosas que jamás creí que podía hacer, eh, superé muchísimas cosas y aprendí muchísimas otras más. Eh, entonces, y si me quedo, pues le seguiré dando con todo y con lo que el cuerpo me dé. Y así fue. Eh, los tiempos de Dios, repito, son perfectos y me tocó irme y está bien, está bien. La verdad es que creo que todo, todos los que quedan allá tienen muchas cosas que dar y ahora me tocará dar muchas más cosas a mí desde acá afuera. Denisha, vamos a estar leyendo comentarios. Por ejemplo, Yolanda Guado dice, felicidades, que se te resbale el hate. Eres ganadora, lo hiciste muy bien. Muchísimas gracias, Yolanda. Una muchas, muchas gracias. Es importante. Sabemos que... Obviamente es distinta el tiempo que, que estuvieron en las tribus y antes de la fusión, antes de, del cambio, pero ¿con quién te identificaste más y por qué? ¿Con los jaguares o con los halcones? Con los halcones, definitivamente. Creo que mi alma siempre fue halcón desde un principio. Eh, tenía amigos en, en halcones desde, desde que llegamos. Gente que ya conocía de fuera, eh, una de ellas, Avianés, que la adoro. Eh, y luego llegar y que me recibieran tan bonito. Eh, Natalia, Adi, todas las niñas, niebla, todos, todos, la verdad. Eh, sí, mi alma siempre fue Falcón. Y siempre, incluso cuando, cuando saqué el tótem y lo regresé a Jaguares, que fue donde lo encontré para salvar a Sargent, lo dije. Sé que tú tuviste que tomar esa decisión y fue la mejor que pudiste haber tomado, porque a la larga lo veo desde ya pasando semanas. Creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado, llegar a Alcones. Rocío, bonita pregunta, ¿cómo es que abrazando a don Jorge cuando, fue por, cuando él votó por ti? Es un juego y eso hay que tenerlo muy consciente y muy claro en la mente. El cariño que yo siento por don George no lo va a cambiar un voto. Él votó por mí porque él consideró que yo era la persona que tenía que ser votada esa noche. El eh, argumentó lo de mi rodilla, que es, es real. Eh, y se vale, se vale. O sea, creo que luego tomarse las cosas tan personal es lo que hace las rencillas que no son necesarias. Al final del día estamos en un juego, estuve en un juego, ellos siguen ahí jugando, y el cariño va a seguir, aunque nos nominemos o no nos nominemos. Y imagínense que somos. Ahora éramos 12 personas conviviendo otra vez en una tabla eh, y ya nos conocíamos perfectamente unos a los otros. Nos conocíamos todo, los olores, o sea, todo, de verdad. No, no voy a entrar en tanto detalle, pero todo. Y si te empezabas a tomar las cosas personales como una votación, pues si regresabas al campamento se iba a volver insoportable una semana más. Entonces, el cariño que yo le tengo a Don George no lo cambia ningún voto. Yo a él lo quiero y me da mucho orgullo que siga y espero que llegue a la final y espero que le vaya muy bien la realidad. Rafael López quiere saber si odias a Alejandra. Que si odio a Alejandra, no, no odio a Alejandra. Alejandra y yo al principio cuando estaba yo en Jaguares hicimos clic inmediato. De hecho los que nos juntábamos mucho éramos Alejandra, Julio, Sargento y yo. Eh, hasta que un día resultó que... Según ella, en su cabeza, yo le ofrecía a toda la tribu mi tótem para que no votaran por mí. Y luego en Barbaranza, Aranza ya lo aclaró, dijo que no es cierto, que ella nunca le dijo eso a Alejandra. Alejandra al final pues tuvo que decir, bueno, fue una confusión porque toda la tribu le dijo, jamás nos ofreció el tótem. Y ahí fue donde yo me desencanté de Alejandra. Eh, pero no la odio, por supuesto que no la odio y seguramente cuando salga la veré y la veré con cariño. Alejandra es una mujer sumamente inteligente y está jugando su juego. Cuando uno está ahí enganchado, obviamente, pues sí, dices, ay, eh, las llenas, me chocan las llenas y todo esto, pero pues al final del día es un juego, repito, es un juego. Y ella está jugando ese personaje del juego. Justamente Natalia Mustafa pregunta que qué opinas de las llenas crees que es una buena estrategia yo creo que las llenas ya no van a existir en fusión o en, al menos en eso me quedé hasta hace unos días que me vine, o sea que salí y ya estoy acá eh, yo creo que en fusión sí van a quedar cariños y sí van a quedar algún tipo de alianzas pero ya tal cual como llenas no las veo ya en fusión Habías yo creo misiones, ajá. Perdón, que Sargento podía unirse a ellos, ¿crees? Ya no sé. Eh, Sargento me lo había dicho en algún momento de que él estaba esperando la fusión y que sí se iba a unir a las llenas. Lo que yo le dije, no, el que gana la competencia es el león, no la llena. Eh, pero también respeto cuál era su estrategia. Obviamente Sargento adora a Alejandra y creo que más que unirse a las llenas, lo que él quería era hacer la alianza con Alejandra. Eh, yo siento que las llenas se van a ir desmoronando poquito a poquito porque en fusión ya es un juego individual, ya es sálvese quien pueda. Y pues no les va a convenirse en los malos de la historia. Pili Caceres tiene la duda si todo esto es mitote real o actuación. No, es real, es muy real. Eh, es tan real que nos enganchamos tanto. Eh, que de repente es de no puedo creer lo que están haciendo las llenas o eh, ya se despertó alguien de malas ya le, ya sabes que está de malas eh, entonces eh, nos vemos en consejo no ya era la broma de pues nos vemos en consejo eh, es real son nuestras vidas son cuatro meses que dejas de saber de tu gente de tu familia hoy que llegaba al aeropuerto y volví a ver a mi novia y volví a ver a mis amigos fue bárbara de hecho por mí al aeropuerto y verla fuera de lo que es Survivor, bañada y todo, fue como un choque muy fuerte. Y, y Survivor te hace valorar ese tipo de cosas. Es tan real que no, que, que es difícil a veces de, de digerir que estás comiendo lagartija y estás comiendo cucaracha de mar y estás comiendo coco por tercera vez en el día porque no tienes más que comer. Es muy real. Vimos que tuviste muy buena relación con la mayoría de los sobrevivientes, pero definitivamente siempre va a haber choque. ¿Con quién fue? ¿Con quién realmente te costó muchísimo convivir? ¿Tuviste que, que aguantarte esa explosión? Creo que nadie me costó muchísimo convivir. Más bien podía, ten, podía, podía diferir en ideas y en formas con algunas personas pero que me costara o que ay, me choca y no. Creo que el, el, la persona que más me costó en, en cuestión de cómo dice las cosas fue Gary. Y se lo dije en su momento en, en consejo. Eh, y, y se lo volví a decir después ya en privado. Yo sé que no quisiste decir nada malo, pero como lo dijiste, no fue lo que dijiste, fue cómo lo dijiste. Eh, y las dos veces que tuvimos un altercado él y yo, una vez me gritó y le dije no me vuelvas a gritar, jamás me volvió a gritar, y la otra vez fue en consejo, que seguramente su, su comentario no fue de mala fe, de verdad lo creo que no fue de mala fe, pero como lo dijo, pues sí me calentó en el momento. Eh, sin embargo, en campamento siempre convivimos bien. Te enseñas a ser paciente, a mí Survivor me enseñó a ser paciente, porque es muy difícil que... 24 personas o luego 12 personas, pues coincidan en formas de ser y en formas de pensar. Está muy cañón. Entonces, sí, fui muy paciente y muchas veces prefería quedarme calladita. Y... ¿Crees que haya sido una buena estrategia el ser paciente? Y además, ¿qué, ¿qué más usaste a tu favor para llegar hasta la semana 15? Claro que fue buena estrategia ser paciente. Claro que fue buena estrategia ver eh, el juego de los demás, hacia dónde iba. Para, para saber a dónde ir yo también. Al final del día, Survivor es un juego de estrategias y sí, también en el campo, porque eso es lo que te provee eh, de alimento o de herramientas. Pero casi todas las personas que se iban nominadas eran no porque lo hicieran mal en el campo, se iban nominadas por la convivencia y eso yo lo capté muy temprano en la competencia. Eh, yo fui yo, yo soy muy amiguera dentro y fuera y soy muy bromista y... Habrá gente que le caiga bien, habrá gente que le caiga mal, pero así soy. Y hice clic con muchos de, de la tribu y aunque yo sabía que mis fortalezas no estaban en el campo, sabía que mi fortaleza sí podía estar en el campamento, por ejemplo. Y eso lo usé a mi favor las 15 semanas. Carlos Amador, ¿quiere saber qué fue lo más fuerte que viviste en el programa? Lo más fuerte que viví en Survivor. Fueron varias cosas, que Survivor todo es fuerte, pero lo más fuerte que viví tuvo que haber sido el último exilio. Yo me fui a dos exilios, el primero con Sargento, que, que aunque lo sufrimos, lo, lo disfrutamos también, dentro del sufrimiento lo disfrutamos mucho porque nos conocimos mucho el uno al otro y platicamos mucho y entendí quién era Sargento Rapp, él entendió quién era yo. Pero el segundo exilio, que me tocó ir con Aranza, con Valeria y con Niebla. Creo que ha sido una de las noches más difíciles estar en lodo, con agua helada. Yo sentía que eran como renacuajos lo, lo, lo que se movía en el lodo. Eh, con mucho frío nos empezamos a enfermar de la panza. Entonces era horrible sentir que te ibas a enfermar, pero estabas encerrada en, en la jaula de bambú. Eso y... ¿Estuviste de acuerdo con que fueran puras mujeres esa noche? ¿O si sí te hubiera gustado que intercambiaran con los hombres? Yo estuve de acuerdo con cómo se hicieron las cosas porque todas fui, levantamos la mano para ir. Eh, yo volví con a Dianez, le dije, voy yo, no tengo ningún problema con ir. Vi la cara de angustia de anés que no sabía quién elegir y yo como su amiga no tenía otra opción y de verdad fue por, por convencimiento propio de, güey, yo me lo aviento, no hay ningún problema. Y luego toca que también Niebla ya había levantado la mano desde hace, hace mucho tiempo. Siempre dijo, si viene un exilio, mándenme a mí. Aranza levantó la mano, Valeria levantó la mano, a Dianés no lo podía creer que las cuatro mujeres nos íbamos a ir al exilio. Y creo que estuvo muy bien porque, aunque fue una noche muy difícil, eh, también fue una noche que compartimos cuatro mujeres que, que lo dábamos todo en, 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 en el juego y en... En, la, en el campamento y no, son, son retos, son retos. Ver el amanecer y decir, ya va a salir el sol, y cuando salga el sol me van a abrir la puerta, y cuando me abran la puerta ya voy a poder ir al baño. O sea, son retos y est, est, estuvo bien. Yo creo que fue perfecto. Tatiana Zabaleta quiere saber qué compraron en el mercado y qué pasó con eso. Muy bien. Alguien me preguntó ayer, de hecho, en mi Instagram. Oye, Denisha, ¿qué va a pasar con la comida que compraste? Bueno, antes que nada yo le agradezco muchísimo a Fernando que me haya escogido para, para ir a comprar. Si no hubiera sido por él, yo no hubiera ido a comprar nada. Eh, llegamos y nos pusimos de acuerdo los dos. Vamos a comprar cosas que nos gusten a los dos, cosas eh, que podamos preparar rápido, porque se nos hacía mala onda cocinar eh, delante de los demás que no iban a poder tener acceso a esa comida. Entonces, Fernando se fue por pura comida rápida, eh, puros monchis, o era de que galletas, eh, ramen, pastas instantáneas. Eh, ¿Qué más metimos? Metimos pura cochinada, la verdad, o sea, no cochinada, o sea, cosas ricas, pero antojitos. Eh, yo me aferré a decirle, tenemos que llevar pan de, de caja, eh, jamón y también tenemos que llevar queso. Eh, también leche, también huevos, no nada más eh, pan y, y galletas y refresco. Y por otro lado estaban Cintia y Julio, que obviamente Cintia que es chef y sabe perfectamente cocinar y, y su imaginación como chef le da cañón, ella se fue por, por todo lo que se tenía que preparar. Ella llevaba aceite, sazonador, frijoles, ah, yo también eché arroz. Total, llevamos un super. Así. Y al ser eliminada, todo se lo quedó Fernando. Ganador, <laughs> ganador, mi bueno, Fer. Obviamente, claro, le ayudé a elegir y obviamente creo que lo va a compartir con Julio y con Cintia, cosa que me da mucho gusto, porque eso quiere decir que van a tener comida hasta la final. Hablando de comida, ¿qué fue lo más exótico o lo más tal vez desagradable que tuviste que comer? ¿Y cuál fue la mejor recompensa, la que mayor disfrutaste, más disfrutaste? Ok. Lo más exótico que comí tuvo que haber sido eh, la gusana, la gallina ciega, ah, creo que así se llama. Son unos gusanos que crecen adentro de unos troncos. Y me lo comí así, vivo. Eh, comí tarántula, comí lagartija, esas sí estaban asadas, comí víbora, culebrita. Eh, los cangrejos que enfermaron a todo mundo, también los comí. Eh, con mi cucaracha de mar se llaman lapas y están pegadas en las rocas donde pegan las olas y nos íbamos con tenedor son muy están muy muy pegadas tienes que darle y darle, darle y son muy ricas la, la, pa, Pablo las hacía con caracol y la cucaracha de mar y sabía delicioso queremos hacer algo así de hecho yo le decía a Pablo Deberíamos hacer algo como comida que comíamos en Survivor, a ver si nos sabe igual acá afuera. Yo creo que nunca nos va a saber igual. Primero por la olla toda llena de óxido que, con la que cocinábamos. Y, eh, y porque pues acá afuera seguro la comida no va a saber igual. Y la, esa es la comida más exótica. Y el premio que más disfruté, o la recompensa que más disfruté, tuvo que ser... El primer baño. Yo sé que muchos querían comida, pero de verdad yo el primer baño que ganamos lo, lo pedía, lo gritaba, lo, lo necesitaba. El, el sentir el agua limpia que, que me caía y, y ponerme champú y poderme lavar el cuerpo, pensábamos que estábamos súper bronceados y no era que estuviéramos bronceados, estábamos... Muy sucios de la piel. Entonces, cuando nos salíamos de bañar, agarrábamos las toallas para secarnos y quedaban las toallas blancas, cafés, cafés de toda la mugre que no lográbamos quitarnos. Eh, ese reward me encantó. Ese y el parapente, me gustó mucho aventarme el parapente. ¿Ya lo habías hecho? Nunca. No, soy sí bien collona. De verdad, a Survivor yo fui a hacer cosas que la vida me hubiera atrevido a hacer y por eso estoy eternamente agradecida. Porque me fui retando una vez más y una vez más y una vez más hasta lograr cosas que de verdad jamás pensé que iba a poder lograr. Marilagadi quiere que platiques sobre tus festejos con Pablo. ¿Fueron espontáneos <laughs> los planearon? ¿Cómo fue? Los primeros fueron espontáneos y luego yo sé que me traen de carrilla, de que pobrecita la, la espalda de Pablito y no sé qué. Pablo me los pedía. Pablo me decía, el brinco, el brinco. Porque es un hombre muy fuerte. Él puede con estos kilitos, ¿cómo no? <laughs> Eh, al principio sí fue súper espontáneo, eh, era como festejábamos y luego ya se volvió una tradición de que cada que metíamos punto juntos, porque aparte nos gustaba pasar juntos. Yo me sentía muy protegida cuando pasaba con él, eh, porque pues no es, no es un secreto que los juegos de agilidad no eran los juegos que más disfrutaba yo. Al contrario, para mí los, los juegos de fuerza eran los que yo disfrutaba y los que me la pasaba muy bien. Pero los de agilidad... Híjole, sí me costaban, pero Pablo siempre me decía, vamos juntos. Y yo sabía que si pasaba con él, nos iba a ir muy bien, y casi siempre que pasaba con él, nos iba muy bien. Entonces empezamos a festejar así. Cambiando un y está bien de su, de su cintura, se los prometo. <laughs> Cambiando un poco de tema, Erika Méndez, ¿quiere saber por qué Gabo no te quiere? ¿Qué, qué piensas de lo que ha dicho? Ahorita, de hecho, eh, me encontré a Gabo. Eh, ya me explicó Gabo que él está muy sentido, porque voté por él por lo que dije en la votación, pero pues también yo ya le expliqué el por qué Cristal y yo votamos por él, porque primero nos dijo que él ya se quería ir, que votáramos por él y cinco minutos antes de entrar eh, nos dijo eh, siempre no voten por mí, eh, por favor no voten por mí, este si ustedes votan por mí nunca se los voy a perdonar, no sé qué, entonces nos pusimos de acuerdo Cristal y yo, dijimos bueno, yo voto por Cristal y Cristal vota por, por mí, y cuando empezó la ceremonia, empezó a decir que nosotras lo íbamos a traicionar, le empezó a decir a Warrior. Y fue cuando dije, mm, no, no está padre. Y por eso dije que no me gusta que me chantajen. Y así fue como presenté el voto. Creo que son rencores que hablando se entienden. Yo sé que ha dicho de mí que me fui de vacaciones y de que soy puro bla 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 y no sé qué. Ayer me pasaron unos screenshots. Denis, Arana me los pasó. Y me dijo, mana, aguas, aguas, porque el Gabo está con todo. Y me dijo, ya todos nos ha tupido, pero ahorita que llegas te va a tupir. Ahorita lo vi, lo aclaramos, lo hablamos eh, y ya, al final del día, a, a, Gabo vive de, 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 de eso, de la polémica y le gusta ese rush. Y yo lo conozco desde antes, así que no me sorprende y yo no tengo ningún problema con Gabo y tan amigos como siempre. Araceli Pineda quiere saber quiénes son los más fuertes de Survivor para ti, tanto hombres como mujeres. ¿Quiénes son los más fuertes? Esta pregunta está bien difícil y les explico por qué. Porque hay fuerza mental y hay fuerza física. Y hay, hay quienes no son muy fuertes, pero son muy habilidosos y son muy ágiles. Y Survivor creo que envuelve todo eso. Envuelve tener fuerza mental, fuerza eh, física en los músculos, pero también ser muy ágil y, y ser... Es un combo. Más bien yo, yo les puedo decir quién creo que tiene todas estas virtudes y quién, a mi gusto, ha jugado un juego muy bueno en campamento y en, en, en los juegos y a quién veo en la final. Y esas personas, a mi gusto y a mi parecer, son Cintia, son Julio, que se, o sea, Julio... Julio, el crecimiento de Julio de verdad es excepcional y lo admiro y lo quiero y nada me haría más feliz que llegue a la final y que entre él, a Dianés, Cintia o Pablo, ya sé que son muchos, este, se lleven esos dos millones. Ahí está la respuesta porque hay muchos, mucha pregunta de ello. Eh, ¿Qué opinas de lo que dijo el tótem que sacó Niebla? Opino que fue brillante, brillante. También se me, ha, se me ha cuestionado un poco de por qué dije de, de que Niebla tiene a veces como tres personalidades. No soy la única que lo, lo ha dicho, solo que yo lo dije así. De, pero no es precisamente algo malo. Creo que la estrategia de Niebla ha sido muy buena. Tan así que nadie se imaginaba que tenía el tótem, que según lo que me contó, el tótem lo encontró cuando estábamos a ese y yo platicando buscando el tótem. Creo que lo he hecho brillante. Creo que esas tres personalidades de las que hablé y que lo creo es lo que la ha llevado hasta donde está. Y no es que sea malo tener tres personalidades. A lo mejor se puede escuchar muy fuerte, pero Niebla es muy inteligente y muy astuta cuando tiene que serlo. Y entonces se pone seria y es cuando dice: mm, 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 aquí está mi tótem. Y luego está la niebla que es así como, ah, súper relajada y con la que platicas, porque aparte ella estudió teatro, entonces puedes platicar de muchas cosas con ella y es, es rico platicar con ella. Y luego está la niebla que cuando se siente muy vulnerable, eh, trata de complacerte todo el tiempo. Y eso yo se lo he dicho a ella, o sea, no es como que, ay, hablaste mal, no, se lo he dicho a ella, de no tienes que quedar bien conmigo, o sea, yo como quiera, nunca voté por niebla. Voté por ella cuando dijo que era la más débil y dije, A ella también. <laughs> y ya, y luego nos reíamos las dos. O sea, creo que lo que hizo Niebla con ese tótem fue brillante, aunque eso me tenga acá afuera ahora. Se lo aplaudo y se lo aplaudí en el momento. Lo sacó en el momento que lo tenía que sacar. Lo sacó cuando toda la tribu estaba en contra de ella desde hace días y, y creo que lo hizo muy bien. Oye, Denisha, también es, hay muchos comentarios que estoy tratando de leer todos, Ajá. pero también aquí Cristian Velázquez nos dice que cantaste Odeto con Julio y Sargento. Sí. Bueno, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo eran esas noches de canto? Ok, can les voy a contar, no sé, no. como voy llegando y yo no he visto el programa, no sé qué salió o qué no salió. Obviamente hay cosas que seguramente no salen todo el tiempo pero todas las noches Julio y, yo can Julio y yo cantábamos. Y hay una canción que Julio siempre cantaba, yo la hacía segunda, que espero que cuando salga Julio, en la final, ganador, este, podamos cantarla acá afuera. Y eran nuestras noches de Bohemia, cantábamos y cantábamos y cantábamos. Eh, hacíamos armonías y luego venía sargento y rapeábamos, empezaba a rapear él, luego rapeaba yo, luego yo le hacía el beat, este beat de Twin Twin, que es súper chapa, pero que nos divertía mucho en esas, en esas noches tan oscuras en la jungla. Eh, era bien divertido, bien divertido. Entonces hacíamos noches bohemias y cantábamos bastante. Oye, para toda la que, gente que se perdió algunas preguntas, recuérdanos quiénes son los fuertes para ti, para que lleguen a la final. Ah, ok. Por favor. Los que a mí me gustaría ver en la final y creo que han tenido un gran desempeño durante toda la contienda es Cintia, Julio, que lo hace estupendo en los juegos y que se ha visto el crecimiento increíble, a Dianés, que ha aguantado como una guerrera y ha estado ahí, ahí también jugando una estrategia muy buena, que es una estrategia de estar tranquila y viendo hacia dónde se hace todo para poder ella seguir avanzando. Y está súper concentrada. Y Pablo. Pablo, creo que es. Pablo es survivor. O sea, Pablo eh, emana survivor. Es, es un hombre que también sobrevive acá afuera. Es un hombre que te sabe decir. De todo tipo de comidas, todo tipo de árboles, que se trepa los cocos, que no le. Siempre le echaba carrilla. Y yo decía, ese hombre no le tiene miedo a nada, porque ve una culebra y la agarra. O sea, es, es muy survivor. Entonces me encantaría verlo ahí. Sí, y se lo dije también a él, tiene un genio de la fregada, como muchos de nosotros. Yo también tengo un genio de la fregada. Pero eso lo hace ser él y ser tan peculiar y que, la, y que la gente lo queramos tanto. Denisha, se nos está terminando el tiempo, pero para todos esos comentarios negativos, como todos tienen, ¿qué les puedes decir a la gente que, que menciona que eres débil, que no debías estar, que te aprovechabas de los demás? ¿Qué puedes comentar re respecto a eso? Eh, ¿Que soy débil? Pues no, no creo que soy débil. Creo que, que mis fortalezas son distintas a los de los demás. Creo que no por nada duré 15 semanas en Survivor. Creo que sí me mermó mucho el tema de mi rodilla, que ya tengo mes y medio con los ligamentos casi rotos y que no me permitían ser parte de todos los juegos. Eso no lo podía controlar yo. Eh, y jamás me aproveché de nadie. Creo que jugué un juego limpio creo que lo que dije siempre lo dije también en la cara de mis amigos en, o de mis compañeros que luego se volvieron amigos eh, y es todo lo que tengo que decir es lo que hay qué fue lo que más marcó tu, de tu experiencia en Survivor que, que desconocías que te deja algo increíble en tu vida el no tenerle miedo a la vida y no y no tenerle miedo a aventarme a hacer cosas diferentes, a, a poder atreverme a perder el control. Creo que Survivor me, me enseñó eso, a no querer estar siempre en control de lo que va a suceder y cómo va a suceder. Survivor me enseñó que no importa lo que venga, siempre voy a improvisar de una u otra forma para arreglármelas y, y, y salir adelante. Había, por ejemplo, competencias donde yo sabía que eran, era de agilidad. Y decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Esto es de agilidad y no es mi fuerte y ta, ta, ta. Pero entonces, les decía a mis compañeros, si me tienen que arrastrar, arrastrenme. Y creo que así es en la vida. En la vida lo que se te presenta es así. Tienes que improvisar y si a veces alguien te tiene que jalar para que sigas adelante, eso es lo que te, lo que te lleva a seguir avanzando. Ahora que ya estás en México, ¿qué viene para ti? ¿Ya tienes planes? Pues me voy bajando recién del avión, todavía no... No carburo, todavía no sé bien qué está sucediendo. Eh, yo espero que vengan cosas muy bonitas. Yo espero que se abran muchas puertas, que, que, que la vida me siga llenando de retos. Eh, y mientras tanto, pues, seguir viendo Survivor y echarles porras ahora desde acá. Por favor, menciona tus redes sociales. Mis redes sociales en Instagram me encuentran como denishamx. Y en, en Twitter me encuentran como arroba Denisha con doble S. Denisha, pues un placer que nos hayas contado un poquito de esta gran aventura. Eh, bienvenida de regreso. Muchas gracias. ¿Qué mensaje quieres darles ya para terminar este live? Nada, quiero agradecerles a todos por tantos y tantos mensajes de, de cariño eh, que todavía no termino de leer, pero les prometo que los voy a leer todos y los voy a contestar todos. Eh, y agradecerles eh, estas 15 semanas de apoyo, agradecerles eh, su buena vibra y pues nada, no me morí. <laughs>